Durante todos estos meses, la administración de Juan Carlos Cárdenas ha tenido una apuesta muy clara para seguir fortaleciendo los procesos de elección de las juntas de acción comunal. Más de 60 juntas estaban pendientes por realizar este proceso de elección. 45 de esas juntas han solicitado oficialmente las elecciones atípicas. Por lo tanto, estamos en todo un proceso de fortalecimiento y esta es una invitación para esos miembros, para esas personas que están en ese proceso. Por favor, acérquense a la Secretaría de Desarrollo Social y hagan parte de todo el proceso de capacitación para poder garantizar que estas elecciones lleguen a feliz término. Durante estos meses hemos garantizado todo un acompañamiento para que más de 208 juntas al día de hoy cuenten con una resolución de reconocimiento de su existencia, de su funcionamiento. Desde el gobierno de Juan Carlos Cárdenas vamos a seguir con todo este proceso de fortalecimiento para garantizar que el mayor número posible de juntas de acción comunal de Bucaramanga sean elegidas en adecuada forma y que seamos un ejemplo nacional en la conformación oficial de estos órganos de participación comunitaria.